tiempo en la BBC de Londres, en los medios estadounidenses también, de una Venezuela que no existe. En todo caso, te digo, los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, nos ha secuestrado 10 mil millones de dólares de cuentas bancarias que son nuestras. Nos tienen secuestrado miles de millones de dólares en oro a Londres, que son nuestros, que es dinero para comprar insumos, materias primas, alimentos, medicina. Muy sencillo. Si se quiere ayudar a Venezuela, liberen los recursos que por miles de millones nos pertenecen y no vengan con un show barato, un show de indignidad, de humillación, donde ofrecen 20 millones de dólares en una comida contaminada.